En directo desde Murcia, 343 días seguidos de protestas, 343 días en que los murcianos y las murcianas de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida, para pedir las vías soterradas, para decir que no quieren que llegue el AVE en superficie con unas catenarias y unos muros de 9 kilómetros de largo y 5 metros de alto que parten la ciudad, unas catenarias de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos, un corredor del Mediterráneo que es un tren de mercancías, entre otras mercancías peligrosas, por en medio de la ciudad. En definitiva, piden el soterramiento integral de las vías del tren a su paso por Murcia. No quieren un muro que divida la ciudad. Esta noche os dejamos con el programa número 13 de Radio Vías, Más Allá de la Vía. Aquí estamos, esto es Murcia. Esta es la realidad de la gente para la gente. ¡Aparecido! Estaba preguntando espérate, por no, ti. La cámara. ¿Andrés? ¿Andrés? Buenas noches, Alicia. Aquí estamos. Vamos a empezar con un poco de retraso, pero todo saldrá bien. Ponte por aquí. Tú sujeta la cámara solo, ¿sabes? Pues, Andrés. Pero ponle aquí, ¿no? Será más fácil que yo. Ay, bueno. Aquí en equipo. Y ahí puedes aparcar detrás, si no. Por un taburete. Vamos, Cecilio. Salud. Venga, salud y dinero y amor. Dinero y amor. Hoy os habéis puesto muy lejos. La tribuna. Tenemos miedo. A ver si nos vamos viendo debajo, ¿eh? Estamos lejos. Estamos lejos. Vamos para allá, venga. Vamos. Cecilio, llama a la gente. Gente, venid para acá.
Cuando venga la superficie con lo que está en la playa, ya verás que te va a Y la camiseta que tiene por ahí de libertad, presos políticos, está hecha en fortuna, no lo perdáis. ¿Qué os parece? El pueblo de la mea mano haciendo camisetas. Ven, sabemos cómo siempre adelante, ni un paso atrás. Este cerramiento jamás nos aloja. Decimotercer programa de Radio Vía. Bien, hoy
hoy vamos a tratar, cómo se ve esta lucha más allá de la vía. Y vamos a ver también qué hay más allá de la vía. Tenemos como invitado, espontáneo, porque esto es un medio, esta radio, este Radio Vías, es la radio hecha para la gente, desde la gente, junto a las vías. Y nos ha venido hoy a visitar Jan. Saludos, Jan. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Jan. Viene un aplauso, para Jan, por favor. Muchas gracias. Ya está de visita a su familia de Santomera y Torregüera. Sí. Y él viene desde Rosas, desde Girona, una playa muy maca, ¿cierto? Sí, sí, sí. Las mejores playas de toda la Costa Brava. Y no lo dice porque venga de ahí, ¿eh? Y luego vaya ahí y le dé una manta a palo. No, lo dice porque además he estado también yo allí. Tampoco es que sea una referencia a lo que a playa se refiere, pero es de visita prácticamente obligada. Ya, coméntanos, ¿cómo te enteraste tú de que en Murcia, un sitio tan remoto como este, aquí en esta España, había una lucha? ¿Cómo te enteraste? Bueno, yo he venido varias navidades aquí a visitar a mi familia y bueno, lo vi en las noticias y luego lo fui siguiendo por Twitter cada día las protestas y luego cómo iban montando la pasarela, también como un día que vi que había la policía aquí con los fusiles mientras pasaban los niños por las calles y bueno, me quedé estupefacto y desde entonces siempre he estado pensando en venir aquí porque ya me ardía el cuerpo y quería venir aquí porque esto no podía ser. Y bueno, luego vi cuando, después del cambio de gobierno y todo, vi que no sé si está firmado o solo es palabra que finalmente lo harán. De momento está puesto en el boletín oficial del Estado. Lo que pasa es que aquí la gente, pues ya ves, no, hacéis 30 bien. Años y la gente aquí... Hacéis bien en seguir porque nunca fíes del gobierno. ¿Sabes qué pasa, Jan? Que aquí la gente es de la huerta, ¿sabes? Entonces tú puedes sembrar, puedes cultivar, te puede venir una helada, te pueden venir los pájaros, se comen la fruta, el día de la cosecha igual cae piedra, te lo comes y a lo mejor tiene diarrea. Entonces, hasta que no está sembrado, cultivado, comido y bien cagado, aquí no lo paramos. Bueno, pues eso, cuando vi que el gobierno apalabraba y ponía en el BOE que lo iban a soterrar, bueno, pues me alegré mucho y bueno, sobre todo por toda la gente que ha estado aquí, que es gracias a ustedes, sobre todo, porque es toda la lucha que habéis estado todos estos días ha merecido la pena y que la gente sepa y se dé cuenta de que la lucha de las calles sirve. Que se gana, es posible ganar, porque en Murcia ha quedado demostrado. Y entonces, bueno, pero hacéis bien en seguir para seguir apretando hacer cumplir el BOE. Aquí, y para eso he venido yo también aquí hoy. Para apoyar. Aquí ya, también en Murcia, en Murcia tenemos claro que Euskarrer serán siempre nuestras. Pues nos acompañas aquí un rato, ¿vale? Y tenemos a una de las colaboradoras del programa, está en Torregalindo, está en Burgos, ¿eh? Allí en Torregalindo, pues sucede que es una población de apenas 80 personas, pero que en verano pues acude. Cuando la gente dice me voy al pueblo, pues para muchas personas es Torregalindo. Entonces, Alicia lo que ha hecho es hablar con varias personas que han ido allí desde diferentes lugares de España y preguntarles cómo se han enterado y cómo viven esta lucha. Entonces, vamos a ver y vamos a escuchar a Alicia y luego también os voy a presentar a cada una de estas personas. Posteriormente, quiero que vayamos pensando porque os preguntaré
os preguntaré cómo vemos la lucha de Totana. ¿Cómo la vemos? Y también que le enviemos un mensaje de ánimo. Entonces, primero vamos a comprobar cómo se ve Murcia desde fuera y luego vamos a ser nosotros quienes digamos cómo vemos desde fuera luchas que no dejan de ser cercanas como la de Totana. Vamos con Alicia. Buenas noches, queridos oyentes de Radio Vías. Buenas noches, Cecilio. ¿Cómo estás? Estamos bien, Alicia. Bueno, yo estoy fenomenal. Aquí en Torregalindo estamos en plena semana de fiestas y entonces me vas a permitir que me salga un poco de lo que viene a ser mi programa habitual, porque, mira, en esta semana nos juntamos aquí gente de muchos sitios de España, que, bueno, que todos tenemos aquí pues, nuestros orígenes, y me he dedicado pues a hablar del tema del soterramiento y ver en cada sitio cómo se ha escuchado, cada persona cómo lo ha recibido, si ha llegado nuestro mensaje muy lejos o no. Y bueno, y tengo preparados 4 testimonios de diversos sitios del territorio español que nos van a contar a continuación. Yo he disfrutado muchísimo hablando con esta gente, ya veréis que personal más apañado y más encantador, y espero que vosotros también lo disfrutéis. Un abrazo. Un aplauso para Alicia. Y ahora tenemos a personas de Cádiz, de Burgos, del propio Torregalindo y de Barcelona. Vamos a escuchar a Alex desde Cádiz. Bueno, pues aquí tenemos a Alex. Alex, su madre es de Torregalindo y igual que yo vengo desde Murcia, pues él viene desde Cádiz. De veraneo, unos días aquí lo tenemos porque, bueno, además ya sabéis que son las fiestas. Y nos va a contar un poco qué opina él del soterramiento y en concreto del soterramiento en Cádiz. Cuando quieras. Bueno, pues la realidad es que en Cádiz hace como unos 18 años se terminó un proyecto que fue del ayuntamiento, un proyecto que fue de Teofila Martínez, que era la alcaldesa del PP, pero en este caso no hubo colores políticos, sino que simplemente todos los partidos, tanto PP, Izquierda Unida, PSOE, todos los partidos que tenían algo de voz en el ayuntamiento colaboraron en esto porque era un proyecto de la ciudad. Una ciudad que estaba dividida en dos zonas, una zona próspera, una zona con comercio, una zona con una buena calidad de vida, en medio de una vía del tren que cortaba radicalmente la ciudad, y en otro lado, bueno, pues los barrios obreros, donde había menos comercio, donde había una vida con menos recursos. Y bueno, el quitar esa vía del medio, quitar esa frontera, lo que hizo fue darle luz a la ciudad, romper esa frontera, crear una ciudad nueva, una ciudad con luz, una ciudad con comercio, una ciudad con movimiento, una ciudad donde todo el mundo, bueno, pues tenía una calidad de vida mucho mejor, porque se quitaron los puntos, en Cádiz en concreto, pues había zonas entre los edificios y la vía, porque hacer calles que no tenían ningún tipo de tránsito, pues bueno, pues había cierta, vamos a llamarla delincuencia, o cierta marginalidad, que todo eso desapareció con ello, ¿vale? Dio una nueva vía de acceso a Cádiz, teníamos una avenida central, ya tenemos dos, que es donde estaba esa vía del tren, y además de ello, le dio, revalorizó la zona, es decir, zonas que eran pisos pobres, pisos de gente con pocos recursos, se revalorizaron, el ayuntamiento invirtió, creó zonas verdes, creó jardines, creó más colegios. Es que fue un cambio totalmente radical, es decir, una ciudad, vamos a llamarle gris y colorida, que una ciudad totalmente colorida, una ciudad llena de vida. La verdad es que, bueno, Alicia estuvo allí visitándonos en una ocasión, y los sitios que visitó ahora ha descubierto que eso había sido una vía de tren y se ha quedado sorprendidísima, ¿no?, por la situación, ¿no?, y por el cambio. Le mandé un vídeo para que lo viese y fue también brutal, vamos. Bueno, el vídeo lo podéis ver en YouTube. Supongo que habrá más de uno. Yo el que vi, bueno, pues metéis Cádiz antes de ahora o antes del soterramiento, y es una, bueno, una preciosidad. Bueno, Cádiz, los que lo conozcáis, pues es una ciudad muy bonita, muy luminosa, muy abierta al mar. Y da gozo, ¿no? Y ves avenidas
pues con arboledas, con coches, que en su momento fueron la vía del tren. Y te quería preguntar una cosa, ¿cuánto tiempo hace el soterramiento? Mira, el soterramiento, si no me equivoco mal, la memoria no me falla mucho, en 1999 se comenzó y en 2002 se inauguró y ya estaba funcionando desde hacía unos meses antes, es decir, que se tardó escasamente 2 años en hacerlo. Teniendo en cuenta además que una ciudad como Cádiz, cada vez que haces un agujero, aparece agua. Es decir, es un problema añadido. Es decir, yo hago un agujero y aparece un sarcófago y agua. Un fenicio y agua. Y con lo cual, pues tienen que venir los del museo, tienen que catalogarlo, cerrarlo, tal y cual. Después el agua hay que extraerlo con bombas. Es decir, que tiene un trabajo más complicado del que pueda tener una ciudad pues, más interior. Bueno, nosotros también tenemos por ahí huertas, acequias y esas cosas, y estamos acostumbrados a descubrir por ahí restos musulmanes, pero bueno, yo creo que merece la pena por una ciudad nueva. Y bueno, y sí que me interesa mucho lo que has comentado de los políticos, que aquí no hubieron colores, porque nosotros pues sí que parece que esto es una cuestión de a ver quién gana, cuando en realidad yo creo que ganamos todos. Bueno, esto es simplemente un vamos a llamarle egoísmo, si quieres, vamos a ver. Yo vivo en un sitio y yo quiero vivir bien, y entonces da igual que yo sea de un partido, que sea de otro, que tenga un color político, que tenga otro. En Cádiz todos entendimos, o todo el mundo entendió en su momento, que era un bien común, que era algo por lo que teníamos que luchar todos. Al fin y al cabo, el político está para mejorar la calidad de vida de las personas, no para pelearse con el de enfrente, ¿no? Y bueno, pues aquí lo entendió Cádiz, lo entendió así, lo entendió todo Cádiz, y todo Cádiz fue un proyecto de todo Cádiz. Es decir, aquí da igual que fuese de un partido que fuese de otro, aquí todo el mundo luchaba pues por vivir bien. Yo antes le comentaba a Alicia, fuera de micro, que es que yo, siendo egoísta, si yo vivo en un barrio próspero y vivo bien, yo creo que a 100 metros mis hijos vivan bien, igual que yo, y no tengan problemas y no tengan ningún tipo de miedo, y eso es lo que se consigue con esto, ¿no? Hacer una ciudad segura y de calidad, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Bien, pues aquí, hasta aquí ha sido. ¿Sí? Ahora, ya. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, se nos oye en la plaza, se nos oye en sí. Internet, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora. Ya que todos los problemas fueron como este, ¿eh? Esto. A ver, estaba comentando que Alicia ha entrevistado a Alex de Cádiz. Y bueno, es importante ver también otras ciudades que han pasado por situaciones similares. Ahora aquí pasando el chucuchuco. Vamos a dejar el espacio al chucuchuco. Como esto, más de 90 veces al día, ¿eh? Claro, que aquí si se oye, es que se oye el tren, es que molesta. Pues imaginaros que es vivir pegado a la vía, vamos, yo estoy aquí ya y me altera el sonido de paso a nivel, que lo puse como sintonía de Radio Vía y me arrepiento cada día, ¿eh? Cada día que lo escucho, porque me trae malos recuerdos y Radio Vía no tiene que ser un mal recuerdo, ¿no? Pues comentaba que Alicia ha entrevistado a varias personas. Con más detalle ha estado hablando Alex desde Cádiz. Pero también tenemos a César desde Barcelona. Vamos a escucharle. César. Hola, Alicia. Yo lo he vivido con mucho positivismo, dando con mucho apoyo, digamos, porque me ha parecido un ejemplo de mucha fuerza, de mucha unión, de la ciudadanía y de los vecinos, y creo que es un buen ejemplo de que si se lucha y se resiste y se está unidos, que se pueden conseguir las cosas. Pues eso es lo que nosotros estamos viviendo, y yo creo que la esperanza que tenemos que transmitir, y bueno, no sé, creo que tú también estás en algunas cosas y en algunas movidas, y a veces no es cuestión de estar súper de acuerdo con todo, pero sí de estar, ¿no? Sí, exactamente. Hay que estar y hay que plantarse frente a lo que no nos gusta y lo que consideramos injusto, y más viendo los,
los medios y las maneras con las que el Estado intenta pararlos, que es represión, represión y más represión. Entonces, ante esto, como se grita en muchas manifestaciones, ni un paso atrás, ¿no? Es muy clave el mantenernos en primera línea, digamos, y defender lo nuestro, porque si no ya vemos que van con todo para pisarnos. Bueno, pues muchas gracias y todo un placer. Gracias a ti. Muy bien, pues ya tenemos a la persona de Cádiz, tenemos a la persona de Barcelona. Vamos a escuchar a una de las personas que sí que viven en Torregalindo, que se llama Leonor. Aquí estoy con Leonor, torrejana, vive en Torregalindo, tiene sus críos aquí, lo lleva a escuela rural y nos va a contar un poco lo que ella se ha ido enterando del soterramiento de Murcia. Amiga, te toca tu turno. Muchas gracias por darme esta posibilidad. Yo lo que quería daros, sobre todo, mucho ánimo y mucha fuerza, porque lo que estáis haciendo lo vais a conseguir. Y por otro lado, pues deciros que yo me he enterado gracias a las redes sociales, porque si fuera por los medios de comunicación no llegaríamos a ningún lado. Yo creo que los medios de comunicación no quieren, esconden lo que no les interesa. Así que gracias a Facebook, sobre todo, Twitter y la retransmisión de vuestra radio, de vuestro programa, va a llegar a mucho más sitios. Y desde aquí, pues, os ayudamos todo lo que podemos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bien, y para acabar, tenemos... Vamos a ver... Tenemos a Fernando de Burgos. A Fernando de Burgos. Y posteriormente, nuestra viaquinga Esther nos va a hablar de qué emociones ha sentido en estos días. Pero vamos con Fernando de Burgos. Y os recuerdo, vamos a hablar de Totana. Pensad qué mensaje de ánimo queréis transmitir a Totana. Vamos a escuchar al portavoz de la plataforma de Totana sobre el encierro que llevan allí más de 10 días en el ayuntamiento. Vamos a acabar con el audio de Burgos. Buenas, Fernando, ¿qué nos cuentas? Hola, Alicia. Bueno, de soterramiento de las vías tuve noticias... Tenemos algunos problemas técnicos, que cuestión de... Bueno, si todos los problemas de la vida fueran como este, esto... ¿Sabes qué pasa? Que somos huertanos, nos metemos en berenjenales y claro, luego pues, cuánta salida de ellos, ¿sabes? Es una cosa... Claro. Bueno, pues aquí seguimos con el programa número 13 de Radio Vía. Estamos teniendo problemas de conexión, vamos a intentar solucionarlo y en breve instante seguimos con el programa. Bien, pues nuevo intento. Vamos a ver con el nuevo intento. Pero... ¿Ahora? Pues vete a saber, Zenaida, esto... Pero bueno, ¿será por paciencia? ¿Será por paciencia? Bueno, aquí en Murcia llueve poco, pero nos mojamos todos los días. Es una cosa, aquí estamos ya 343 días, no importa. Y ha habido días de lluvia, y estábamos aquí. Recuerdo un día de lluvia donde los policías no tenían ni impermeable ni nada. Me acerqué yo y me dijeron que es que no había dotación para impermeable. Y aquí nosotros con los paraguas, Sí, sí. Bueno, estamos escuchando a Fernando desde Burgos. Vamos a recuperarlo y continuamos.
¿Has visto ya la paciencia que tiene esta gente? Fantástico, ¿eh? Fantástico. Así llevamos 343 días. Así que... ¿Y los jóvenes del barrio dónde están? Aquí. No los veo. Eso, ¿qué ha pasado? Eso da para otro programa también, ¿eh? Pues menos vacaciones y más estar a las vías, ¿no? ¿Qué sabes qué pasa? Que salida la playa, la fruta, mientras está verde, ¿sabes? Pues no. Y aquí ya estamos todos en el punto para la lucha. Porque se ponga en el punto rápido. Ahí estamos. Vamos con Fernando. Buenas, Fernando, ¿qué nos cuentas? Hola, Alicia. Bueno, de soterramiento de las vías tuve noticias cuando empecé a salir por la televisión y había como un movimiento de un poco popular y que no querían el AVE, y luego ya empecé a entender qué es lo que pasaba, que claro, querían dividir la ciudad en dos. El AVE no tenía pasos a nivel y claro, entonces... Y tú, como amante del ferrocarril, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Pues mira, hay un ejemplo que hace unos años, cuando llegó el AVE a Valladolid, con las prisas hicieron que llegase a Valladolid, pero había un paso a nivel, lo cual está prohibido entre un barrio y otro, y el AVE pasaba por el medio, y entonces eso lo cerraron y se dejaron aislado el barrio del Pilar en Valladolid. Ahora están intentando hacer un paso subterráneo, llevaban tiempo con retraso, bueno, es lo que tienen las prisas y el electoralismo político de este país, sobre todo con el AVE, que no es un instrumento de transporte, sino un arma de sacar votos. Entonces, ahora, en esa misma ciudad, en Valladolid, están dando vueltas al tema de soterrar las vías para evitar separar la ciudad. Yo personalmente creo que el soterramiento en las ciudades es algo beneficioso. El tema de no sacar las vías de tren fuera de la ciudad, como es el caso de Burgos, beneficia porque sigues teniendo el servicio de tren dentro del núcleo urbano sin necesidad de transporte urbano por autobuses y ese tipo de cosas, o un taxi o que te transporte a alguien hacia la estación de tren que está separada del núcleo. Entonces eso en soterramiento te beneficia, y además por donde iba el antiguo trazado de las vías puedes conseguir un nuevo entorno, desde jardines, conexiones por carril bici o una nueva vía que dé vida a esa ciudad. Entonces yo creo que el soterramiento es beneficioso en el caso de los ferrocarriles. Bueno, y ya para terminar, dinos por qué te parece tan guay y tan maravilloso viajar en tren. Porque me has dicho que pudiendo coger el autobús en muchas ocasiones tú has optado por coger el tren. Sí, yo desde pequeño me ha gustado mucho el tren. En Burgos iba a ver los trenes pasar y cuando estaba la estación antigua, y soy aficionado a los trenes. Entonces, el tren, aparte de ser ecológico, un medio de transporte que emite poco CO2, es cómodo. Estar en un tren te permite levantarte con tranquilidad, ver un paisaje diferente al que te ofrece una autovía o cualquier carretera, y la velocidad. Un tren, si está bien hecho, se mueve más rápido y llegas antes, en teoría. Y creo que es una cosa que en el futuro va a estar más implantada. Un transporte público y comunitario cómodo, rápido y ecológico. Es que es lo que se está haciendo en el resto del mundo. En Países Bajos o en Dinamarca, Suecia, en cualquier ciudad te puedes mover con un tren y no tienes que dar mil vueltas desde el aeropuerto que te deja hasta la estación de tren. Está todo junto y mueven gente. Y menos coches es menos ruido, al fin y al cabo. Bueno, pues nada, fenomenal. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un aplauso para Alicia. Se supone que se va a un lugar remoto, de un lugar remoto a otro lugar remoto, a descansar, y ya os digo yo que hacer todo esto requiere de su tiempo y no la dejamos tampoco desconectar del todo. Pero es muy interesante comprobar cómo se vive unas experiencias similares en otros lugares de España, así también como ver y escuchar cómo se percibe esta lucha desde fuera, ¿no?
lo que ha dicho Fernando de Burgos, me gustaría añadirle lo siguiente. En Baza están luchando desde el año 85. O sea, cuando aquí pensemos que llevamos no sé cuántos días, bien es cierto que la reivindicación son 30 años, allí le quitaron el tren en el 85. Porque al hacer la autovía A7, el negocio estaba en la carretera, no en el tren, como comentaba Fernando. Yo, por ejemplo, con mi hermano podría viajar perfectamente a todos los sitios. Incluso mi hermano podría viajar solo, ¿no? Quien no lo sepa, pues mi hermano tiene una alta dependencia. En coche, evidentemente, ni él ni yo, ni los dos juntos. Ni conduciendo él, ni conduciendo yo. Pues cortaron el tráfico ferroviario que unía Murcia con Granada y que pasaba por Baza. Y lo llevan contando, ¿eh? Son 12.000 y pico días. Ahí también hay la gente que se está movilizando porque se han quedado aislados. Entonces, desde aquí también me gustaría que enviáramos un aplauso a toda esta gente que no le hacen... sonido se repite más de 90 veces al día, da paso a las emociones que vivimos en las vías. Las emociones como motor de nuestra lucha en las vías. Mándanos un audio con tu experiencia prosoterramiento. ¿Qué te hace sentir? Emociones a flor de vías. Bien, pues nuestra viaquinga Esther nos ha enviado también su mensaje. Ya sabéis que podéis enviar un mensaje con las emociones que os produce. El mensaje puede ser a un número de teléfono, al 644-060-570. O si no, pues cualquier noche por aquí, Cecilio, ven aquí y grábame. O sea, eso también es un número de teléfono fácil. Pero a quien nos escuche por internet y haya seguido la lucha, como por ejemplo Sergio, desde Costa Rica, que lleva desde el 13 de octubre todos y cada uno de los días conectándose a Periscope para seguirlo, desde Costa Rica, que puedes pensar, ¿qué se le ha perdido en Costa Rica? A alguien viendo esto todos los días. Pues fijaos, aquí en Murcia hay personas que no van a las protestas, que no acuden, y en cambio él todos los días desde el 13 de octubre. Pues vamos a escuchar qué emociones le ha desatado, ha sentido Esther estos 343 días. Sentí tristeza cuando la policía cargaba contra las personas que defendían el cumplimiento de las promesas políticas para que el AVE llegase soterrado. Entristecí al ver llorar o frustrados a tantos compañeros y amigos de las vías el día que montaron las zapatas de la puta pasarela. Aún veo los ojos de Oti llenos de lágrimas. También cuando comprobé la realidad de la pasarela. La puta pasarela preludio del puto muro. Tristeza cuando lo que nunca debió ocurrir, ocurrió. Aquel armatoste de hierro ya no era una amenaza, sino una realidad. Ahí sentí tristeza. Asco. Asco cuando uno pisa una mierda. O los que mandan le pisan a uno como a una mierda. Eso me da asco. Por ejemplo, oír a Paco Luba decir aquello de aviso navegantes, me dio asco. Escuchar al mantecoso de López Mira mintiendo sin pestañear cuando le entrevistaron en La Sexta, me dio asco. Ver al cara del abasto, el de La Serna, hablar después en el mismo programa, me produjo asco. Asco de gentes que perdieron la condición de servidores públicos para convertirse en sicarios de asquerosos intereses de partido. No vivo sintiendo ira, pero es difícil no sentir ira cuando agentes del orden que deben defenderte te empujan como me empujaron, amenazan con pegarte como me amenazaron y se mofan después como se mofaron. Ahí también surgió incontenible la ira. Mucha mala leche sentí el día que para evitar un furgón policial aparcado sobre la acera junto al instituto hube de meterme en la carretera y un coche que circulaba casi atropella a mi hijo.
una ira creciente porque, tras el susto, el policía, que debía salvaguardarnos, observó la escena sin inmutarse mientras hablaba por teléfono. Ira cuando querías cruzar las vías y aquellos agentes con orden estricta de ir contra la gente no dejaban pasar o te retenían con tono autoritario como si fuésemos fuera de la ley. ¿Y acaso por el miedo? ¿Que cuando sentí miedo? La verdad que no muchas veces. ¿Si acaso el día en que los antidisturbios empezaban a correr tras los encapuchados por el parque de la acampada y me vi, de repente, envuelta en un polvorín? Iba con Fu y eso yo corriendo. Yo no pude seguirle porque trataba nerviosa y torpemente de enfundar mi violonchelo, sin saber muy bien qué dirección tomar para evitar que me arrollara la estampida. Ocurrió aquella noche gloriosa en la que cayó el muro. El miedo se mezcló después con la alegría. Todo este tiempo no he tenido las multas. Pende una de 1.000 euros sobre mi cabeza para ayudar a un extranjero y quizá eso me haya ayudado a superar el miedo a las injustas multas en las vías. Las multas me producen a la vez tristeza, ira y asco. Pero no miedo, cojones. ¡A la mierda! Esther, siempre hablando claro. Yo no sé el día que lo van a quitar el programa. Como tiene que ser. ¿Verdad? Esto es de la gente, ¿eh? Aquí, como veis, no se pide permiso. Primero se habla y luego se pide perdón, si hace falta. Me estaba comentando ya que mientras escuchábamos a Esther, ¿no? Me dice, está sonando el paso a nivel media hora y no pasa. ¿Eh? Y este, ahora pasa, ¿no? Hay que tener en cuenta, ya viene desde Girona. Entonces, se asombra de cómo... Hace años el paso a nivel se cerraba y se abría de manera más cercana a la pasada del tren, que es como si con el paso del tiempo lo abriesen con más antelación y lo cerrasen más tarde, como una manera de fastidiar. Y bueno, aquí no es cuestión de que lo diga la gente, sino cuestión también de que tú, en este caso, que vienes de fuera, te has quedado sorprendido y me lo has dicho, ¿sí? No, y en donde vivo yo aún también tarda bastante, pero por ejemplo, mi padre, que vivía en Holanda, entre que baja la barrera y pasa el tren son 3 segundos. A lo que pasa el tren, ¿no? El tren ha pasado... Ni te enteras. O sea, no. Bueno, estamos... Claro, esto no es Holanda, esto no... Eso es mala fe, yo creo. Están los Países Bajos y los países corruptos. Hay países y países, ¿no? Suponemos. A ver, me comenta aquí Antonio, me dice Antonio que ayer me decía, mañana Radio Vía si pasaba para hacer las cocillas. Y digo, qué refrán más bonito, ¿eh? Pero no, es que es verdad, es que mañana era las cocillas. Es que es verdad. Pero tengo que hacerlo siempre, a mí me ha gustado. Mañana Radio Vía y pasado para hacer las cocillas. Pues aquí, y ajo, es verdad. Y luego me matiza, y el ajo. Para hacer las cocillas con ajo. Bueno, y yo soy de echarle un poco de pimienta, pero eso ya son cosas mías. Bien, hemos dicho que desde Murcia estamos apoyando la lucha de Totana. Lleva más de 10 días encerrados en el ayuntamiento. En aquel caso, gobierna el Partido Socialista, está de acuerdo con esas protestas y le da y apoya, ¿no? Aquí vamos a ver quién se mete en el ayuntamiento con ballesta y demás compañía. Eso sería arriesgado. Entonces, vamos a ver en qué situación se encuentra en este momento. Y para ello nos lo va a contar José María Hervás, portavoz de la plataforma AVE Totana, Fuerza Ciudadana. Un aplauso. Hola a todos, pues aquí seguimos en el encierro, efectivamente, en Totana, hasta que no el sentido común no recobre las riendas de esta situación. Bueno, pues novedades, pues la verdad sigue saliendo a flote, se nota la razón en las razones maquiavélicas que justificaron de cara a
al antiguo gobierno y a Adif este cambio de trazado que arrasa con la vida de 30 familias tutaneras. Y como ya apuntamos desde un principio, pues la causa es evitarse hacer una ampliación de puente en la autovía 7, lo cual conlleva que arrasa con 30 viviendas. Para que este trazado ferroviario ataque más perpendicularmente ese puente bajo la A7, de forma que puede caber sin tener que ampliar ese puente. Es decir, la causa que nosotros sospechábamos y que desde un principio se nos ha negado desde Adif, argumentándonos que sí, que era una causa, pero que hay muchas más, etcétera, etcétera, se han ido desmintiendo al final absolutamente todas las excusas peregrinas que se notaban. Y ya a nivel político ya se nos ha reconocido que efectivamente este trazado 2018 tan dañino para nosotros, mientras que el trazado 2011 estaba consensuado y no hacía tanto daño, pues la única diferencia entre uno y otro es ahorrarse un puente, ¿vale? Y además, como es evidente, visto los hechos que han acontecido, pues ni siquiera es por el factor económico de ahorrarse el dinero de ampliar el puente, no, ni siquiera es por eso, es por la precipitación y las chapuzas, prisas electoralistas y de financiación, y es la única justificación, ahorrarse ese puente para que la obra se pueda ejecutar cuanto más rápido posible, cuanto más deprisa posible, para que no tengan que devolver fondos FEDE, y pisarnos la cabeza con los dientes contra el bordillo les da exactamente igual. Entonces, nosotros nos dimos cuenta muy pronto, en el momento en el que se nos publicó el Boletín Oficial del Estado y pudimos montar planos contrastando ambos trazados. Se nos negó desde un principio, pero ya se nos reconoce, y además está el sinsentido que Adif, en su inmovilismo, pues nos ha llegado a proponer medidas de maquillaje del trazado actual que salvarían solo unas pocas casas de las 30 afectadas. Y sin embargo, por ejemplo, el viaducto que se nos propone, su coste se eleva a más del doble de lo que costaría hacer el puente que justificó ese ahorro supuesto para diseñar este maquiavélico trazado. En fin, todo un absoluto disparate que es evidentemente testigo de cómo se nos gobierna. Entonces, nuestro objetivo con continuar con el encierro, evidentemente, es hasta que no se nos garantice que el sentido común y la justicia recobra su lugar, volviendo al trazado 2011, nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño y nuestro encierro. Nuestro objetivo es tener la mayor repercusión mediática y ahora mismo es tener acceso a Pedro Saura, que está de vacaciones en la región, y estamos peleando para que nos escuche, para tener una reunión con él. De momento todo es caso omiso. Así que aquí seguiremos. Podéis manifestar vuestro apoyo con nuestra causa, pues viniendo los miércoles seguiremos con nuestras manifestaciones, concentraciones en la puerta del ayuntamiento. Y todo el que quiera hacerse un vídeo a sí mismo con algunos segundos de testimonio apoyando nuestra causa, pues nos lo puede hacer llegar por redes sociales y le daremos difusión para seguir bombardeando en redes sociales y mediáticamente y tener así el mayor impacto y presionar de esta forma a los políticos para que el sentido común recubre su lugar. Pues muchas gracias a todos y seguimos en la lucha. ¡Fuerza! Están resistiendo como pueden y llevan prácticamente prácticamente 15 días, ¿eh? 15 días. Esperemos que no sea como aquí, porque aquí estamos en la plaza, estamos en la calle, pero estar encerrado en un ayuntamiento también, eso, a este paso van a pasar más tiempo que el alcalde allí dentro. Nos piden mensajes de apoyo, pero al mismo tiempo a mí me gustaría. No hay premio ni castigo, voluntario o voluntaria, que agarre un momento el micrófono. Y yo os quiero preguntar, aquí viene Loli, grande Loli, un aplauso para Loli. Loli, antes de tener un mensaje de apoyo,
dime, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de las protestas de Total y de esa lucha? ¿Qué te ha llegado a ti y de qué manera te ha llegado? Pues me llegó hace ya meses de lo que querían hacerle, de que querían cambiar el paso y se llevaban para adelante muchas de las viviendas de nuestros vecinos totaleros. Estuvimos allí porque yo fui de las que fue a apoyarle allí con nuestros viaguingos y me dio mucha emoción estar allí con ellos y que sigan luchando, que no dejen, porque la dignidad de un pueblo, que no es solo los vecinos afectados, que es un pueblo entero el que tiene dignidad, y que no se amedranten delante de los políticos, que sigan luchando, que sigan adelante, que la verdad, la cordura, la sensatez sale. Y quiero, pues eso, apoyaros, eso va a ser muy duro, el estar donde estáis, y quiero daros fuerza y ánimo, porque la verdad sale a flote como la piedra pome, flota en el agua. A ver, tu nombre primero. Soy Carmina. Carmina. Sí. Carmina. Vamos a ver, ¿tú cómo supiste, Carmina, de la protesta? Me he enterado esta noche del problema que hay en Totana, no lo sabía. Fíjate, tú que vienes todos los días aquí. Cuando puedo, sí. Bueno, todos los días que vienes. Sí, claro. Eso está demostrado, eso no falla. Vamos, seguro. Hay que descansar, la gente descansa, la lucha no. Igual que el corrupto descansa, pero su corruptera jamás, ¿no? Sí. Entonces, tú te has enterado esta noche. Esta noche me he enterado. Fíjate lo complicado que es saber las protestas y las luchas sociales que tenemos incluso tan cerca, tan cerca y tan relacionadas. Sí, sí. Y tras escuchar lo que has escuchado, ¿qué te parece a ti esa lucha? Que llevan 12 días encerrados en el ayuntamiento porque han pasado de ser 3 casas expropiadas a ser más de 30 sin previo aviso. Hombre, yo lo veo un poco cruel que hagan eso. ¿Cruel? Lo veo cruel, que le hagan eso, sí, que le despropien. Sí. Y ahí hay gente que dice, como a mí no me afecta, claro, ahí claro. Está extendido un poco, digamos, ese virus de, como a mí no me afecta, pues carecen de apoyo. Claro. ¿Qué mensaje de ánimo le enviarías tú como huertana, que estás aquí, como en esta revuelta de la huerta de 143 días? Le mando un apoyo, le mando un saludo a todos y les pido que sigan en su lucha, igual que nosotros estamos aquí en las vías, y que sigan adelante. Y un abrazo para todos, y que sigan. Muy bien, Carmina, pues nuestro apoyo desde aquí. Carmina está aquí pasando un pequeño mal rato, ¿verdad? No, seguro, nada. Estoy acostumbrada yo a esto, todos los días me entrevistan. No, pero sí, claro, vamos, eso. Ahora, lo que no se está viendo por el programa, se está viendo por la retransmisión, por Periscope, por Facebook. Bueno, aquí nuestra camarógrafa Rosa, aléjate un poco y muestra porque... Y sálvame el lado bueno. No, Camila tiene dos lados, el bueno y el mejor. Pero claro. Fijaos que tiene su banqueta, la de 13,09. Bueno, esta banqueta y el cojín. Sí, y el cojín, claro. Sí. El activismo de banqueta que tenemos aquí, que ojo, también se le puede recomendar a la gente de Totana, que vayan a apoyar, pero que vayan... Que se lleven la banqueta y el cojín, claro. La banqueta y el cojín. Y el cojín. Pues estar hablando. En Totana se reúnen cada miércoles. Entonces, desde aquí le decimos a la gente de Totana que, además de apoyar la protesta en el ayuntamiento, que acuda al lugar donde protesta, así como también recordamos que en Alcantarilla, en Las Tejeras, también llevan muchísimo tiempo protestando porque también le han engañado con el AVE y el corredor del Mediterráneo. Así que un aplauso para Alcantarilla y para Totana. Vale. Y vamos a dar paso a full.
Vamos a dar paso a nuestro acordeonista, con su sección No disparen al acordeonista. Un aplauso para Juan. Vecino, hoy No disparen al acordeonista sale desde un pueblo muy pequeño de la Sierra de Segura, un pueblo que es realmente pequeño. Puesto a pensar que si coméis pipa aquí, las cáscaras caen en el pueblo de al lado. Es que es muy pequeño. El centro del pueblo, de este pueblo, queda fuera del pueblo. O sea, de verdad, créeme, es muy pequeño. Bueno, ¿hoy qué pasa hoy? Pues hoy pasa que Fernando Alonso, el famoso conductor de coches caros, se lo deja. Y se lo deja porque no termina ninguna carrera. Pero si es que hasta Pablo Casado le estaba adelantando ya en carrera, ya se ha venido abajo. Bueno, pues ahí lo dejamos. No para el acordeonista, hoy trae un formato veraniego en forma de test que yo os invito a que lo hagáis conmigo. Son solo 7 preguntas, 8 preguntas o 9 preguntas para que no se contar. Vamos a ver, primera pregunta. Atención, solo 2 opciones, A o B. Una sola es cierta. Pregunta 1. ¿Cuántos días de protesta tenemos? Opción A, una semana escasa. Opción B, 342 días en la calle. Opción correcta, la B. Todos los que tenéis B habéis acertado. La pregunta 2. ¿A quién han felicitado con mucho cariño por cumplir 82 años? Opción A, a Ballesta, un ser viejo que representa a la política vieja, o a la abuela Ana, esa persona maravillosa, guapa, que lo tiene todo, con él tiene hasta una mente más joven que el más joven de los que hay por aquí. Opción B, la abuela A, Ballesta, ¿correcto? B, la abuela, sí señor, felicidades, la abuela Ana. Pregunta número 3. Una turista inglesa en Benidorm se queja en hoja de reclamaciones, ¿por qué? Opción A, por las medusas. Opción B, porque hay españoles en Benidorm. ¿Qué diréis que es la respuesta correcta? Lógicamente la B, porque se queja de que hay muchos españoles en Benidorm, y eso es que es algo que no se ha visto nunca, muchos españoles en Benidorm. Pregunta 4. Un hombre de 350 kilos es transportado por los sanitarios al hospital en A, una ambulancia acondicionada para llevar pacientes de esa envergadura. Opción B, en un camión de mudanza. ¿Cuál es la cierta? Todos los que tienen B han aceptado, lo llevan en un camión de mudanza, que para eso pagamos impuestos, para que cuando nos pongamos malos y gordos, nos lleven en un camión de mudanza. Ojo, lo que mira, no coman más que termina en un camión de mudanza. 5. Vamos a ver. Carlos Herrera, el famoso locutor de la cadena de los obispos, habla mal del soterramiento, incluso dice que es un atentado. ¿Por qué puede decir esto? La pregunta tiene 2 opciones. La A, porque tiene un conocimiento de lo que ha pasado, porque ha venido aquí a investigar, porque ha hablado con los vecinos. O B, piensa así que esto es un atentado, que es un robo, porque Bernabé y López Mira y toda la camarilla de gente bien colocada cobrando de vuestros impuestos lo ha invitado a una comilona que no ha faltado ni vino, ni ha faltado arroz, ni ha faltado nada, y no ha faltado ni fotos para subir al Twitter. La respuesta correcta, la B, porque el señor López Mira y el señor Bernabé y toda su gente de igual categoría lo ha invitado a comer y le ha contado un cuento, y eso es lo que ha contado por la radio. Todos los que tenéis la respuesta B habéis acertado. Pregunta 6. Híbridos. Dice Díaz de Revenga que ¿qué es lo más caro? Opción A, ir a Madrid, dando una vuelta por Cuenca, por Castellón, yo que sé, por Alicante, y hasta llegar a Murcia. O respuesta B, que es lo más caro, un tren que vaya en línea recta y encima gane una hora. Un tren de los normales. Respuesta correcta,
la AB, todos los que tenéis la AB, que se tarda menos y es más barato un tren en línea recta, habéis aceptado esta pregunta. La 7, Roque, ¿os acordáis? Roque, aquel señor que dijo que había que recordar a los marranos, él dice así, que tenían un puesto y tenían que ver quién había dado ese puesto, refiriéndose a los pedáneos. Bueno, pues ¿qué dice Roque que ha sido lo peor de su trayectoria política? A, que no se le olvide a los marranos a quién le deben el puesto. B, ir a la puerta de su casa a protestar pacíficamente. Para Roque López, ¿qué ha sido lo peor? La respuesta A, marrano. Respuesta B, ir pacíficamente a su domicilio. Tic-tac, tic-tac. Efectivamente, todos los que tenéis respuesta B, los que han ido a la puerta de su casa a hacerle pasar un mal momento, habéis ganado esta pregunta. Y vamos ya terminando, la 8. Un tren tiene 50 minutos de retraso. 50 minutos, ¿eh? Le faltan 10 con una hora para que la manecilla dé una vuelta entera. 50 minutos de retraso. ¿Dónde puede estar el retraso? Opción A, en el Transiberiano, que va de Moscú a Vladivostok. Respuesta B, en el Cercanías, que va de Murcia a Ávila. ¡Tachán! Efectivamente, todos los que tenéis la respuesta B, Cercanías de Murcia a Ávila, que sufre un retraso de 50 minutos, habéis ganado esta pregunta. Y la última, respuesta 9, atención, esto ya pasó de saliente. Cuando el PP dijo que la prioridad de Murcia era el agua, el AVE y el aeropuerto, ¿cuándo se dijo eso? ¿La semana pasada? Opción A, o la opción B, hace 25 años. Pensad, tatachán, opción correcta, la B, lo dijo hace 25 años, dijo que la prioridad de Murcia era agua, AVE y aeropuerto. Por eso López Miras se baña con un bañador que lleva tortuga, porque es que la tortuga es el símbolo de la gobernación del PP, por lo que se ve. Bien, pues nada, pues terminamos, no disparen a la cordonita, recordad siempre, cuando no sepáis la opción correcta de una pregunta, siempre coger la B. Y cuando algo no os cuadre, pues hacer como hace el PP, siempre, siempre, siempre escoge la opción B. Buenas noches y que lo paséis bien y hasta el próximo lunes. Un y su fijación con el PP. Nos despedimos aquí de Andrés, uno de estos luchadores que está permanentemente en las vías. Y Un nos pone al tanto de lo que ocurre durante la semana y al mismo tiempo pues de las estupideces de cierto partido político que, por lo visto, pues tiene muchas. ¿No? Y aquí no cabe tanto, no vamos a hacer 24 horas de radio con todo, pero Full no las resume. Quiero que demos paso, y mientras se prepara, escucharemos a Sergio, a Carmen. ¿Dónde está por aquí Carmen? Y mientras se nos incorpora Carmen, ya sabéis que siempre acabamos con poesía, siempre. La persona que se queda aquí hasta última hora tiene el premio, y el premio es la poesía. Una lucha sin poesía es menos lucha. Pero antes de comenzar con Carmen, ya que ha estado aquí pacientemente y sufriendo todos los pasos a nivel, los sonidos. Es una tortura esto. Es una... Madre mía, lo que tenéis que aguantar aquí. Por cierto, en las fotos no se hace justicia. Cuando he llegado aquí me he asustado del monstruo este de hierro que tenéis aquí. Es impresionante esto. Un monstruo que ríete de Godzilla. ¿Verdad que cuando te pones aquí debajo la sensación es mucho peor de lo que cuando uno lo ve en una fotografía, que se ve como más pequeña, más alejada? ¿Y lo minusválido qué le pasa? ¿Que se jodan o cómo va esto? Sí, o si llevas un tarro de la compra también, si llevas la bicicleta también,
Tú mismo has podido comprobar que en ciudades como Barcelona y otros lugares que hay ascensor para bajar al metro, mucha gente opta por escaleras metálicas, por escaleras mecánicas, porque el ascensor ya está colapsado, ¿no? Entonces, aquí, pues sí, por el invierno, pues hay que subir a oscura, como sea, y en el verano, pues a 40 y tanto grados, que debes saber lo que alcanzará esa pasarela. Sí, casi se debe fundir el hierro. Pues aquí, para eso está la lucha, para que lo que se funda sean otros, si hace falta. Me ha gustado mucho la placa que habéis puesto ahí de Plaza del Sol de Ramiento. ¿Te das cuenta? Aquí la gente pone los nombres a las calles, no espera a que venga el gobierno a ponerlas. A ver si algún día la hacen oficial, estaría bien. Esto ya es oficial. Luego es cuestión de que políticamente haga lo que le dé la gana, pero esto, desde hace tiempo, desde ahora y para siempre, la Plaza del Soterramiento. Muchas gracias ya y un aplauso para... Ha sido un placer enorme estar aquí. Muchas gracias a todos. Y seguid luchando. Muchas gracias. En una ocasión ya emitimos el mensaje de Sergio, se escuchó regular. Vamos, porque más se lo merece, vamos a escuchar de nuevo el mensaje de apoyo de Sergio desde Costa Rica. Vamos a esperar que este... Yo no sé si es que normalmente pasan 90, yo he pasado 150, pero aquí ya ha estado muy pendiente y se ha sorprendido y de hecho yo he tomado conciencia de que... de la molestia de la cantidad de años. Vamos a escuchar con atención a Sergio. Y Carmen, ponte por acá. Saludos murcianos y murcianas. Les habla Sergio Benaz desde San José, capital de Costa Rica. Sigo la valiente y heroica lucha contra el muro y a favor del soterramiento desde el 13 de octubre a través de las transmisiones de Periscope de este gran Cecilio y también por Twitter de la plataforma y de otras personas. ¿Por qué lo sigo de tan lejos cuando no me afecta lo que sucede? Muy fácil. La empatía y la solidaridad no se ve frenada por fronteras ni océanos. Esa pequeña ventana de mi móvil, Cecilio y ustedes vecinos me han enseñado mucho acerca de las luchas sociales justas y no violentas y han calado a lo más profundo de mi corazón. Recuerden que veo a personas ejemplares como Joaquín Contreras, veterano de las vías, Andrés en su silla de ruedas, Juan, un veterano de la vía, Loli, una sacrificada en las madrugadas cuando han realizado obras, Dani, el joven embanderado y valiente luchador de las vías, Jesucico, fiel hermano de Cecilio, Mari Carmen, otra luchadora y cuida de él, Carmen y muchas otras personas. Mi apoyo incondicional y les digo que desde un país muy, muy lejano hay alguien que también dice que no, queremos muros, que no, y también muros no, soterramiento ya. Gracias y un abrazo. El 13 de octubre, desde el 13 de octubre lo estará siguiendo ahora por Periscope. El día que no lo puede seguir, se siente mal y enseguida lo ve en diferido. Bien, bueno, Carmen, vamos a acabar con poesía. Recordamos que el próximo jueves sigue habiendo conciertos que hay que agradecer a Jesús Cutillas toda la labor que está haciendo. Viene el grupo sin tregua. Nos han enviado un audio, pero durante estos días lo vamos a publicar en las redes sociales, pero es un grupo que no nos va a dejar impasibles. Me quedo sin palabras, Carmen, necesito tus palabras. Un aplauso para Carmen Martínez, que nos va a leer dos de sus poesías. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Vamos a leer un par de poesías para cerrar la noche. Por cierto, ¿dónde está Kika? ¿Dónde ha dejado Kika? La Kika está con su niñera, que tiene tres niñeras, que todas las noches la cuidan muy bien. Entonces ella, nada más que digo, nos vamos con las nenas, se pone en la puerta y no hay manera de... Tenemos que recordar que eso siempre, hay que hacer homenaje a Kika, que es la que mejor uso le da a los periódicos, ¿eh? Le pone Carmen una hoja de periódico ahí en el suelo de la cocina y le da solamente un uso
y no sabe si es para pipí o para caca, pero solamente un uso. Yo creo que es de los mejores usos que se le puede dar a la prensa local de aquí de Murcia, que ojo, hay contenidos que son buenos, pero yo creo que la perrica ya sabe dónde tiene que hacer la caca. Cuando escribe en pie, ahí no lo hace. Ahí lo deja limpio, pues si alguien quiere leerlo. Pero allí donde el periódico pone una cagada, ella pone el resto. Así que Kika, la perrica de la vía, ¿sí o no? Seguro. Eso ya... Aquí la conocí, un ninguno. Sin estar previsto y sin nada, y será la reina de la vía. Totalmente. Bueno, Carmen tiene este libro suyo, Esto dice el corazón, que yo, insisto, lo tengo en casa, dedicado por ella. También fue de las primeras personas en saludarme. Luego ya le comenzó a dar bocadillo a mi hermana. Pero bueno, me mantuvo el saludo, que no, es lo importante, es lo importante. Carmen, damos paso. A ver. Vamos a ver, esta noche hablando de emociones, como se ha hablado aquí, yo quisiera darle las gracias a nuestro Joaquín por este reportaje que ha puesto en La Opinión, que desde luego es para despertar conciencia sobre los campos de refugiados. ¿Te refieres, Carmen, a Joaquín el cura? Joaquín, porque aquí hay muchos Joaquines, aquí enfrente tenemos también a uno. Sí, Joaquín, a Joaquín el cura, que ha estado en los campos de refugiados, que ya son los olvidados, que no se habla de ellos, pero que ahí están en unas condiciones infrahumanas. Entonces este hombre pues ha hecho una labor maravillosa de difundir todo cuanto pasa allí, porque son los silenciados, los que nadie quiere hablar de ellos, pero ellos están ahí con las injusticias que se están cometiendo. Ojalá ese trabajo que él ha hecho sirva para despertar conciencia y verlo de otra manera. Bueno, y ahora paso... Carmen, una cosa, fijaos qué importante es la poesía en toda lucha. El pasado lunes, en el anterior Radio Días, fue Concha la Bella la que también, antes de la lectura de sus poemas, también empatizó con muchas luchas contra injusticias, y esa sensibilidad que luego son capaces de transformar en palabra que tiene un poeta o una poetisa, es algo que debemos incorporar. Y en este caso, pues tenemos la fortuna de que en esta lucha social, pues una más, pero que esto lo hace muy grande, sea nuestra Carmen. Carmen, te doy paso. Vamos a ver. Este poema lo he elegido por lo que representa en cuanto a la sociedad que vivimos. Lo he titulado Ave Peregrina, y viene muy bien para explicar que vamos de paso y que no nos llevamos nada. Entonces dice así: he de vivir pensando que soy ave peregrina, y solo habitaré esta tierra el tiempo justo y necesario para evolucionar. Solo voy de paso, y en mi estancia debo dejar un mensaje de paz, de amor y de esperanza. Solo con esta actitud empezaré a ser consciente del quehacer que me ocupa. Me uniré a los demás compañeros de viaje, y de esta manera se hará la fuerza necesaria para no fracasar en esta hermosa labor. Debo aprender a descifrar los espejismos que tendré que afrontar en esta estancia temporal para no retrasar el quehacer de cada día y salir victoriosa. Y para finalizar, léenos otro poema. Hoy, vamos a ver, esta otra la he elegido, un bello poema. Creo que todos en esta lucha que llevamos en estos meses, ya casi 12, estamos escribiendo un bello poema. Entre todos, un bello poema. Hoy quiero escribir un bello poema que llegue hasta tu corazón. Un poema que te hable de un mundo idílico, lleno de paz y de amor. Un sueño que tú y yo podemos hacer realidad. Un sueño que tanto tú y yo
tenemos en mente hacer. ¿Sabes que podemos unirnos todos y trabajar en este sueño tan hermoso? Sé que nos llevará un largo tiempo en ver el fruto de nuestro trabajo. ¿Pero acaso la semilla de la que saldrá un bello y majestuoso árbol no tiene que permanecer un tiempo en la tierra antes de germinar y luego esperar a que crezca y se convierta en ese árbol frondoso y bello del que saldrán jugosos frutos que alimentarán a tantos seres humanos? ¿Acaso no es bello este poema que tanto como nosotros sabemos que un día se hará realidad? Gracias, quédate aquí con nosotros. Gracias a ti por, bueno, la poesía es algo que, insisto, tenemos que incorporar. Yo creo que la vida es poesía. Pero eso porque tú, pero eso es porque tú eres poesía también. Bueno. Asiente porque ahí le he dado, porque sabe que sí, sabe que sí. Carmen es poesía. Carmen, cuando viene fotógrafos, fotoperiodistas, buscan a Carmen. Porque saben que, nunca mejor dicho, su cara es un poema. Es cierto que Carmen, hay fotografías, hay fotografías tuyas, creo. No, sí, ya. Creo recordar que una, no quiero citar, a un autor. Muy a pesar mío. Sí, no quiero. Esa foto no me gusta mucho, pero representaba el momento. ¿Me confirmas esa foto es de Israel? De Israel. El día que Ana no logró parar la obra y yo sentí rabia y impotencia de ver cómo la retiraron tan injustamente, y en ese momento fue captada esa rabia y esa impotencia que sentía y ha dado la vuelta. Diría que esa fotografía es de Israel López, diría. Israel Sánchez. Sí. ¿Verdad? El de Israel. De la opinión. Correcto. Pues además tiene muy buen ojo. ¿Eh? Que tiene muy buen ojo, es muy buen fotógrafo. Es muy buen fotógrafo. ¿Verdad? Aunque a mí no me guste verme en esa foto. Bueno, pero lo captó muy bien el instante. Pues sí, hasta aquí el 13º programa de Radio Vía. Nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima semana. Yo escucho Radio Vía. 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 Bueno, pues hasta aquí el programa número 13 de Radio Vía. Vamos a ver ahora si nos despedimos la retransmisión con Cecilio. Bueno, aquí, oye, sí, la cara de ella transmitía lo que estaba la gente de allí, el momento, todo. La cara de Carmen, aquí la tenemos. Y las gracias a Rosa Vidal. Hoy ha estado detrás de la cámara, con el dolor de espalda y todo, bueno. Impresionante, la gente, somos los medios y... ¿De qué? La ciática que tengo. Bueno, sí, fíjate, sufriendo y todo aquí, ¿eh? La ciática que tengo, que no sabía si... Estaba dando paseos, no sabía si me tenía que ir o no. Esto ya es lo que no se sabe de Radio Vía, ¿no? Ha estado ahí aguantando, estaba leyendo y estaba aguantando. Tú fíjate, lo está cogiendo. Claro, estamos contando. Nosotros somos transparentes, los opacos son otros. Opacos no somos, desde luego somos transparentes. Ni opacos ni obernadeses. Lo de... sin ningún... Nada. Sin... Todo claro. Ahí está. Aquí las cartas encima de la mesa. Tanto la alegría como la tristeza, todo. Todas las emociones. También hemos tenido momentos de alegría, momentos felices y más que vamos a tener. Hay que ser optimista. Sí, hay que ser optimista al tiempo que construimos el optimismo. Es decir, no esperamos que nos venga de fuera.
Y yo hago un llamamiento aquí a todos los poetas que vengan, que tengamos, que seamos tantos, que tengas que hacer un programa especial para nosotros, para que cada uno tenga opción a leer un par de poesías o incluso una si somos muchos, nos conformamos, pero el caso es que la poesía se incorpore a la vida diaria. No te puedo decir más. Bueno, pues este llamamiento a los poetas murcianos, Radio Vía, que está escuchando, que se apunte, que son todos los lunes, a ver si hace, y que un día hagamos un especial. Un especial, hasta que tengamos que hacer uno especial para nosotros, para los poetas. A ver, tanto que nos dicen los corruptos que si ETA, pues poeta. Eso. Pues poeta. Claro, pero a ellos todo lo que les suene a ETA, ya sabes que también los poetas no le han hecho muchas gracias, ¿eh? Fíjate cómo acabó Federico García Lorca. Ya. Que hace unos días. Hace 82 años, creo. 82 años hace que. Eso es tremendo, es tremendo. Esperemos que no, que todo cambie. Bueno, pues aquí también, que antes se me olvidó mencionarlo y también era digno de mención, evidentemente, siempre lo es, pero que a menos que en esta ocasión a Federico García Lorca, que esta España no ha cambiado tanto, y pero seamos optimistas y pongamos nuestro pensamiento positivo para que todo esto cambie a mejor. Ya estamos empezando a dar paso. Pues mira, nos quedamos aquí un momento con Carmen y con Rosa y nos despedimos con ella. Venga, poneos por ahí, aquí con la banderica de no al muro. Bueno, Loli aquí nos confirma 18 de agosto de 1936. Aquí nuestra, la que asiente con la cabeza es la cuñada de Loli. Aquí somos una gran familia dentro de familias, una gran familia de familias, igual que el firmamento es. Son estrellas en constelaciones que forman galaxias y forman el universo completo. Bueno, fin de más. Hasta mañana. Mañana será día 344, 344 días seguidos de lucha. Y aquí, como bien nos recuerda Rosa, hoy Radio Villa, mañana patatas cocidas. ¡Con ajo! Me dicen, ¡con ajo! Pues con ajo. Fins demà, una abraçada a tothom. Dani, quédate ahí para desconectar, por supuesto, otro de los símbolos. Dani. Mira, Jesús, apúntate ahí. Venga, aquí hoy el que no se mueve no sale la foto. Pues además os están enviando una pasada de corazones. Pues toda esta gente está aquí resistiendo 343 días porque le están poniendo un muro en su ciudad, pues si te conectas ahora y dices, ¿qué hace esta gente ahí sonriendo? Pues fíjate, nos quita todo, pero la sonrisa no, la sonrisa no, ¿eh? Una abrazada, fin de más. Comparte, que emocionamos aparte, comparte.